Ahorrar cientos o incluso miles de euros en IVA es mucho más fácil de lo que parece. Y estos trucos son legales y están al alcance de todos los autónomos. Coge papel y boli porque hoy en Quipu te vamos a contar los 7 tips más efectivos y completamente legales para ahorrar IVA en tu negocio. ¡Empezamos! ¿Qué es el IVA? ¿Es posible ahorrar IVA? Antes de ir al grano, es importante que sepas cómo funciona el IVA. Aunque parezca mentira, en Quipu nos encontramos cada día con cientos de empresarios que no terminan de entender realmente qué es el IVA y cómo se puede ahorrar en este impuesto. Para explicártelo en muy pocas palabras, vamos a acudir a la ciencia. ¿Te suena la frase que dice: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues con el IVA pasa un poco igual. El IVA de los autónomos ni se crea ni se paga, solo se transfiere. Con esto quiero decir que, en teoría, tú, como empresario, no pagas IVA a Hacienda. Solo eres un recaudador. Y como recaudador, tu función es recibir y guardar el IVA de tus clientes para después transferirlo cada trimestre a la agencia tributaria. Pero ojo, esto es solo la teoría. En la práctica, no solo eres un recaudador, porque también compras productos para tu negocio o contratas servicios como una gestoría o un programa de facturación para llevar al día tu contabilidad. Todos estos gastos se restan al IVA que estás recaudando en nombre de tus clientes. En otras palabras, cuantos más gastos tengas, menos IVA tendrás que pagarle a Hacienda. Si entiendes esto, seguro que ya se te habrá ocurrido algún truco para ahorrar IVA cada trimestre. Pero por si acaso, vamos a verlos. Trucos para ahorrar IVA. Vamos a empezar por lo más básico. Negocia tus precios siempre contando el IVA. Te sorprendería saber cuántos autónomos y empresas negocian sus precios sin tener en cuenta el IVA. Esto es un error fatal por muchos motivos. En primer lugar, porque el precio de tus productos no es lo que te llega al bolsillo. Si no negocias tu precio teniendo en cuenta el IVA, tu cliente te está pagando menos de lo que crees. Imagina que pactas con tu cliente un precio de 100 euros por un servicio. Si has negociado ese precio sin tener en cuenta el IVA, te vas a encontrar con que solo estás cobrando 79 euros de ese servicio y el resto es para Hacienda. Eso sin contar el IRPF, que también tendrás que pagar. Este es uno de los errores más habituales de los emprendedores principiantes. Hacen sus cuentas, pactan el precio, pero no tienen en cuenta los impuestos. El resultado es que a los 3 meses, de repente, se encuentran con una declaración de IVA que no pueden pagar. Y de ahí vienen muchas de las confusiones de los empresarios, que piensan que el IVA se paga, siendo que el verdadero problema es que no han negociado sus precios considerando este impuesto. Si este mismo autónomo quisiera cobrar 100 euros, no debería haber pactado un precio de 100 euros con su cliente, sino de 121 euros, que es el resultado de sumar el IVA a los 100 euros que quiere ganar. En resumen, tienes que añadir este impuesto sí o sí a lo que quieres cobrar. Si no, Hacienda lo cogerá de tus ganancias. Tú eliges. ¿Está resultando interesante este vídeo? Pues no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que subimos cada semana. Elige el régimen adecuado a tus necesidades. Otra de las claves básicas para empezar a ahorrar IVA es conocer al dedillo todas las posibilidades que tienes para tributar en este impuesto. Muchos empresarios ni siquiera saben que hay varios regímenes de IVA y todos ellos pueden ser muy ventajosos dependiendo de cómo funcione tu empresa. Te lo resumo rápidamente. Principalmente hay 2 regímenes de IVA: el general y el simplificado. En el régimen general pagas IVA en función de lo que ingresas y gastas. Es decir, el resultado de pagar cada trimestre será el IVA de tus ingresos menos el IVA de los gastos de tu empresa. En el régimen simplificado, también conocido como módulos, no pagas en función de lo que ingresas o gastas. Te van a cobrar siempre una cantidad fija de IVA, que no tiene tanto que ver con tus ingresos ni gastos. Se calcula en función de parámetros como tus medios de producción, el tamaño de tu local o si tienes empleados. ¿Y cuál te conviene más? Pues depende de tu empresa. En algunos casos ahorrarás más IVA con el régimen general y en otros con el simplificado. Aquí la clave está en que en el régimen simplificado no pagas todo el IVA de tus ingresos. Pero ojo, tampoco tienes deducciones. Así que el quid de la cuestión está en conocer bien tus números, es decir, ¿cuántos gastos tienes? Si tienes una empresa con muchos gastos de producción y además estás empezando y vas a invertir mucho dinero en maquinaria y productos,
seguramente ahorrarás más con el régimen general, porque vas a poder deducir todos esos gastos. En cambio, si tu empresa no tiene muchos gastos, es probable que prefieras el régimen simplificado, porque no tienes prácticamente nada que deducir, así que pagarás menos IVA y además podrás cobrar tus precios sin tener en cuenta este impuesto. Y para llevar el control de todos tus gastos, te recomendamos el software de Quipu. Contabiliza y deduce todos tus tickets y facturas con solo una foto. Controla tus cobros y pagos fácilmente y anticipa tus impuestos a pagar a final de trimestre. Pruébalo gratis durante 15 días entrando en getquipu.com. Venga, seguimos con algo que no hemos dicho anteriormente. Existe un tercer régimen, el régimen de criterio de caja, que no afecta tanto al ahorro del IVA, pero es importante que lo conozcas. Con este sistema evitarás adelantar dinero a Hacienda en la declaración trimestral de IVA si un cliente todavía no te ha pagado. Entonces, te estarás preguntando, ¿por qué no elige todo el mundo este régimen y así se evita pagar IVA por adelantado? Por dos razones. Hay ciertas condiciones para acceder y tampoco podrás deducirte ninguna factura de un proveedor si todavía no le has pagado. Algunas grandes empresas se niegan a aceptar proveedores que trabajen en régimen de caja. Te dejo varios enlaces en la descripción para que conozcas a fondo estos regímenes especiales. Todos pueden ser interesantes para ti, pero tienen sus requisitos. Consulta si tu actividad está exenta de IVA. Si acabas de arrancar tu actividad, no solo es importante elegir correctamente el régimen por el que vas a tributar, también deberías vigilar si estás dentro de una de las actividades exentas de IVA. La ley prevé una serie de negocios que, por su naturaleza, no tienen obligación de declarar IVA. Aquí la gran ventaja no es solo que puedes poner tus precios más bajos, porque no van a incluir el impuesto, sino que además vas a ahorrar mucho dinero en papeleos y gestiones. O al revés, puedes decidir mantener los precios que tendrías con IVA y el diferencial con el IVA que no añades es margen puro para ti. Todo beneficio, tú eliges. Hay varias actividades exentas de IVA, pero las principales son las empresas relacionadas con lo sanitario, como una clínica dental, fisioterapia o psicología, y las vinculadas a la enseñanza, por ejemplo, las clases particulares. Y por cierto, una vez más, ten en cuenta que no todos son ventajas con estas actividades. El material que compres para tu negocio o los servicios en los que inviertas tampoco serán deducibles. Organiza tus facturas y evita perderlas. Ahora que ya sabes más del IVA que muchos otros empresarios, vamos a la operativa diaria. ¿Qué puedes hacer para ahorrar IVA todos los trimestres? Pues aunque parezca evidente, la organización es una de las claves más importantes. Cada año, los autónomos pierden cientos de euros por deducciones que no han aplicado. Muchas veces estos gastos no se deducen por desconocimiento y otras muchas porque directamente el autónomo no guarda la factura o la extravía. Así que cada vez que recibas una factura de una compra o servicio que tenga relación con tu actividad, debes mirarla como lo que es: dinero. Dinero que dejas de deducir y perderás si no guardas la factura. Sobra decir que los problemas de organización deberían ser cosa del pasado. En unos meses, todas tus facturas tendrán que ser electrónicas. Así que, de paso, te recomiendo que te adelantes y empieces a trabajar ya con un programa como el de Quipu, que te permite tener controladas y organizadas todas tus facturas y aplicar tus deducciones de manera casi casi automática. Aprovecha todos los gastos deducibles. El extravío de facturas es una de las razones por las que se dejan de deducir gastos. Y otra muy habitual es directamente el desconocimiento. Muchas veces los autónomos no piden la factura porque ni siquiera saben que la compra que están realizando se puede deducir en la declaración de IVA. Recuerda que todo lo que destines para tu actividad puede ser deducible. Y no solo hablo de la gestoría, la asesoría, la formación, los suministros, las compras de materia prima, el internet o la luz. También estamos hablando de las dietas por un menú que comas en un restaurante en horario laboral, los viajes por trabajo, una parte de la cuota del renting o de la compra del coche si lo necesitas para tu negocio y un largo etcétera. Ojo, porque las deducciones de gastos en IVA son muy polémicas y Hacienda a veces puede ponerte problemas. Así que te recomiendo tres cosas. Infórmate de todos los gastos que se pueden deducir en IVA y comprueba si alguno corresponde con tu negocio. Más abajo te dejo un enlace donde podrás ver todos los gastos deducibles.
guarda siempre tus facturas y justificantes para poder acreditar todos tus gastos. Déjate asesorar por profesionales que conozcan bien tu actividad y tus derechos. En Quipu trabajamos con centenares de asesorías y podemos elegir la que más se adapte a tus necesidades. Justifica a Hacienda todos tus gastos. Tan importante es deducir correctamente todos tus gastos como guardar bien los justificantes. De nada sirve que apliques correctamente las deducciones si luego Hacienda te hace una comprobación y no puedes justificar el gasto. Recuerda que un gasto sin justificar es un gasto que no existe. Y a ojos de Hacienda, un gasto que se ha deducido y no existe es una infracción. Así que no solo tienes que ahorrar aplicando todas tus deducciones, sino también conservando todas tus facturas y justificantes para evitar sanciones. Por cierto, en la mayoría de los gastos no vale el ticket, así que asegúrate que si vas a comer a un restaurante o haces una compra para tu negocio, te den una factura en condiciones. Gestiona tus impuestos a través de un programa de facturación. Un programa de facturación te permite evitar casi todos los errores que hemos comentado antes relacionados con tus impuestos. Por un lado, se reducen los errores humanos. Al hacer decenas o cientos de facturas sin un programa automatizado, se multiplica tu probabilidad de cometer un error grave. Imagina calcular mal las retenciones o los impuestos sobre la base imponible. Si declaras mal los ingresos, podrías tener problemas con Hacienda. Por otro lado, otra de las ventajas de emitir facturas electrónicas es que, gracias al almacenamiento en la nube, se elimina el riesgo de extraviar estos documentos. Además, algunos programas de facturación, como Quipu, no solo te permiten completar los impuestos de manera casi automática, sino también visualizar en tiempo real el importe que se va a tener que liquidar. Así, por ejemplo, puedes estimar si te conviene más o menos adelantar un gasto para bajar tu factura fiscal un trimestre. Como ves, ahorrar en IVA es bastante sencillo si evitamos algunos errores comunes. Si quieres saber más sobre cómo gestionar tu negocio y tus impuestos, no te olvides de suscribirte al canal y darnos un like, que es gratis. ¡Hasta pronto!